Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu bajo la lluvia. Bienvenidos a una lluviosa ciudad de Madrid. Con Marito Kempes, Fernando José Palomo Pacas les habla. En minutos estamos viviendo ya del partido del cuarto de final. Es el Real Madrid contra el Atlético de Madrid. Quédense con nosotros en la pantalla de EA Sports. Realmente tenemos por delante un partido espectacular. Son 8 lo que quedan y la semi a la vuelta de la esquina. Con el 5, Rafa Varane. Con el 3, Militao. Con el 12, Marcelo. Con el 14, Casemiro. Con el 8, Toni. El Real Madrid llega a este partido formando así. Un problema como aquello del colegio, Marito. Si eligieras una campaña, una temporada del Real Madrid, pero cuando los partidos se televisaron a color, ¿con qué te quedas? No me tomes en cuenta aquello de Estefano en blanco y negro, solo a color. ¿Qué querés que te diga? A mí, donde el Madrid gana el doblete después de tantos tiempos, creo que fue una de las mejores que he visto en Madrid, pero que siempre es importantísimo. Cristiano Ronaldo. Toni Kroos. Nada incómodo ante la atenta mirada de las multitudes. Cristiano hoy puntualmente tendrá que soportar la atención puesta sobre su figura. Se habla mucho de la posibilidad del retiro de este jugador cuando llegue a su fin la temporada, Mario. Y todavía nadie, mirá que preguntamos por todos lados en el club y nadie te dice. Nuevamente el arquero estaba excepcional. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Esto no sé si lo han nombrado aún un patrimonio del fútbol mundial, Mario, pero este Santiago Bernabéu es un lugar obligatorio de visita para cualquier futbolero. ¿Qué querés que te diga, Fernando, de este estadio? El Bernabéu, un estadio mítico, un estadio donde han jugado jugadores de una categoría impresionante. Como vos. Y lo que faltan de jugar. Carrasco. Con la pelota Lucas Torreira. ¡Buen trabajo de la defensa! Cristiano Ronaldo. Suena el silbato del árbitro y se viene este tiro libre para el Madrid. ¡Cuánta elegancia para despojar al rival de la pelota! Luis Suárez. ¡Qué buena entrega! Yannick Carrasco. ¡Es! Así se tapan los centros. ¡Acá con esto ganan! ¡Se metió justo a tiempo! Se va a quedar nomás que... Buenas intenciones este chico. Yo no sé si el arco tiene ruedita, porque cada vez que le pegue a este jugador me parece que se lo mueve. Benzema. Benzema que reparte una maravilla de servicio. Cristiano. ¡Gol! Real Madrid. El primero del derbi. Lo ha clavado el cuadro blanco. Señor director, por favor, ¿podemos ver otra vez esta jugada? Qué buena combinación entre estos dos jugadores. Se escapó, se fue solo al ataque, Mario, en la contra termina festejando. Vaya pedazo de contragolpe, solito, hizo todo y hasta lo definió. Lucas Torreira. Con la pelota Lucas Torreira. Joao Félix. Coque. Pelota de Luis Suárez. Coque. Gran centro.
Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Cristiano. Se me mojaron ya todos los papeles, Marito. No sé cómo va a terminar este partido, pero la lluvia será protagonista. Lo lindo de esto es que estamos acá, en la cancha. Se queda para fusilar al arquero. El árbitro que ve la falta y decreta penal. Esto nos puede llevar al empate. Es penal, pero solo le ha sacado la amarilla. ¡Gol! Penal, gol, vale. Gol del Atlético de Madrid. Y la pizarra por ahora 1-1. Ley de la ventaja, siga, siga. Lo felicito. Este puede ser el de la ventaja. Bien ahí el guardameta evitando el peligro. Tiro de esquina para el cuadro blanco que quiere romper el empate. Y ahora se va a venir la tarjeta amarilla. Dejó correr la jugada y ahora sí le saca la tarjeta. Gran pelota atrás. Lo salvó. Qué bien que la sacó, por Dios. Córner que juega en corto. Benzema. Está complicado, pero lo sigue intentando. Ahí va Cristiano. El colegiado ha indicado que... Una pelota para la bolsa del arquero. Qué gran trabajo está haciendo. Ha sido una muy buena primera mitad. Dos equipos muy parejos y solo hay que fijarnos en el tablero para encontrar un ejemplo de lo que les digo. Entre... Arrancan los últimos 45 minutos y nos ponemos las pilas en este derbi de Madrid. No hay espacio aún para que Atlético Real Madrid crean que se pueden quedar tranquilamente con la victoria. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Fernando, cómo me gusta decir esto, ¿eh? El Madrid se ha adueñado de la pelota y es el que manda. A veces es tan difícil imaginarse que vos teniendo la pelota constantemente no tengas en el marcador. Pase, tiene una. Atento, puede ser y está. ¡Gol! Porque quiere ser el único dueño de la ciudad. Se pone arriba el Real en el derbi. Sí, el merengue lo está ganando, pero el Atleti no se va a quedar de brazos cruzados. Vamos a ver otra vez este balón que mete en profundidad para empezar el peligro. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Coque. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan, la mueven. ¡Qué bien la mueve el Atleti! ¡Quiere gol! Jorge Resurrección Coque. Maravilloso lo de Barón robando. Con esto reafirmamos lo que se decía de esta transferencia. El City necesitaba a un jugador de sus características y lo ha conseguido. Esto puede iniciar una nueva etapa para ellos. Sí, realmente ningún equipo creo que puede darse el lujo de rechazar jugadores como este. Lo que se viene a continuación no será un simple saque de manos. Está todo listo, se va a hacer el cambio. Toni Kroos. Esa pelota es buena, cuidado. Ahí está Cristiano para definir. Se va a llevar la pelota a su casa. Convirtió goles para todos los gustos. Señores, esto de tiki-taka lo vamos a ver repetido porque es divertido, ¿eh? Y encima genera situaciones de peligro. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera para anotarlo de contra.
Sí, realmente gran zancada, espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito, porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni por qué tiene que ganar. Yo, Félix, demasiada galleta, papá, se olvidó de la precisión. Bueno, la verdad que le dio mucha fuerza a esa pelota, le pegó con alma y vida. Y esta se desvió a medida que iba llegando el arco. Si vamos al porcentaje de tenencia de la pelota, el Real Madrid ha sido muy bajo. Hay equipos que no necesitan mucho tener la pelota para aprovechar cuando la tienen. Y estos, vaya que la han aprovechado. Ahí se viene y si se anima lo clava. Balón al poste lejano. Vaya disparo que le ha salido. Horrible. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Rafa Barán. Eden Hazard. Mario, a ver si nos contás un poco sobre el siguiente partido del Atleti. Tiene que jugar con el Valencia. En el siguiente choque es por la Liga Santander. Yo creo que lo tiene bastante fácil. Es un genio pasando la pelota. Bastaba con que dijera que venían tocando la pelota para que la regalen. Nos queda mucho tiempo y el marcador sigue 3-1. ¿Cuál será el siguiente partido, Marito? Bueno, el Real Madrid se enfrentará al Barcelona en el siguiente partido. Han hecho bien las cosas, han ofrecido un buen espectáculo y encima de esto se ve reflejado en el marcador. A la pelota larga y parece que va a llegar. Martin Odegaard necesita compañía, lo presionan. Ya solo 3 minutos, le están quedando el partido. Estadio Santiago Bernabéu, todos en pie. Balón para Karim Benzema. Se equivoca Karim Benzema, lo dio con moño y todo. Con el 7, Cristiano Saúl. Ronaldo. Jeffrey Condogbia. El cartelito que nos dice que le suman 2 minutos al partido. Esto puede terminar en gol. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Suena el silbato, se terminó todo, el Real Madrid clasifica. Lindo partido, movidito, muy peleado. Pusieron todo lo que tenían que poner, pero solo uno puede pasar.